tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas sumamente interesantes que vamos a tratar hoy. Acné, hablaremos de tatuajes también y de dolor de cabeza, jaquecas y migrañas también. Así que comenzamos de esta manera. Ha llegado la profesora doctora Viviana Mourinho. Vamos a hablar de acné. A ver, yo le digo a Viviana que todos queremos tener la piel de ella, que siempre gracias. Es fantástico verla. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas hablemos gracias. Del acné y hablemos de la incidencia o de los mitos que hay. El chocolate, por ejemplo. Viste sí. que te dicen no comas chocolate porque te va a salir sí. algo en la cara, un granito, algo. ¿Es así? Es tal cual como lo decís, es un mito. Realmente. Ah, es un mito. Chocolate, qué alegría seguir comiendo chocolate. Puede, sí. Entonces. Para otras cosas, bueno, sí. quizás no, pero no va a impactar en el acné. Lo mismo que también comer quizás comidas con alto contenido graso. Tampoco. No, impactan más quizás los azúcares, cosa que sí, en una de esas es sorprendente. Mira. Sí, los panes, los carbohidratos, sí. mucho más que las grasas. Que sí, las y en grasas. Eso que acabo de decir no está estrechamente comprobado, pero sí. hoy por hoy se piensa más que tiene más impacto los carbohidratos. Las grasas está demostrado que no y los chocolates tampoco. Tampoco, bueno, qué buen permiso nos acabas sí. de dar. ¿Qué pasa con los cosméticos también? Eso sí está muy en contacto claro, con la piel. Sí. Y hay que tener algún tipo de precaución al elegirlos, pasa. Exacto, es eso. Sí. O sea, hay cosméticos, hoy por hoy hay muchos productos cosméticos que no son comedogénicos y que están expresamente así declarados, ¿no? Sí. Los ingredientes de un cosmético pueden ser comedogénicos. Comedogénico quiere decir que forma comedón. El comedón es el puntito ese es blanco o negro. Te revisan la cara, tenés un comedón, exacto, te dicen, claro. Exacto. En general, bueno, muchos son puntos negros. O bueno, puede ser un comedón cerrado, que es lo que se llama un punto sí. blanco que no llega a ser un grano, ¿no? Ajá. Pero eso quiere decir comedogénico. Sí. Hay muchos ingredientes cosméticos que no lo son, sí. que se pueden usar sin ningún problema y no van a impactar en desarrollar acné. Eso está, por ejemplo, en la composición sí. del cosmético. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Sí, en general, ya hoy por hoy cada vez son menos los sí. ingredientes comedogénicos en los cosméticos. Claro. Si son cosméticos que tienen su formulación declarada, sí. en general, por ejemplo, vaselina, parafina, esos son algunos ingredientes, pero son más que nada los derivados del petróleo. Claro. Que por ser tan grasosos, lo que hay que evitar es eso. La grasa. La composición tan grasosa. Claro. No ingerir grasas, pero sí colocarlas. Colocarlas. Porque van a tapar el folículo piloso, que es justamente lo que quiere sacar su exceso de sebo. Entonces, claro. si es una piel con exceso de sebo y se le coloca más sebo todavía, le va a dificultar la eliminación. Por Viviana, ejemplo. Claro, a ver. Quizás un factor de protección solar que tenga resistencia al agua, quizás en su composición ya es grasoso, sí. habría que evitarlo. Ah, también. Claro. Eso es un buen consejo, sí. ¿ves? Bueno, y complicaciones. ¿Qué puede pasar entonces con el acné? Sí, la mayor complicación es la presencia de cicatrices, ¿no? Claro, cuando ya porque el quedan acné para siempre. Claro, sí. Si bien hoy por hoy hay muchos tratamientos que permiten, ¿no? Con tratamientos láser, se puede esa cicatriz ir reduciendo, es el impacto mayor, sí. más allá también del impacto psicológico, ¿no? Los adolescentes, pensemos que, bueno, justamente el acné tiene su pico en la adolescencia sí. y puede generar alteraciones psicológicas, o sea, la persona claro. que lo padece puede verse afectada. Sí, claro, pero es muy feo. Sí, claro. O sea, todo lo que sucede socialmente, exacto. aparte, eso es. O el bullying que puede surgir, sí. todo, sí, ¿no? exacto. Si bien hay tratamientos, pero bueno, digamos, eso sería por la parte psicológica y las cicatrices que dejan los estadios más severos del acné. Claro. Y sobre todo las pieles más oscuras, que tienen tendencia a hiperpigmentarse, la presencia de una lesión puede quedar con una mancha. Con una mancha. Hablaste de la adolescencia. ¿Y por qué en la adolescencia hay esa irrupción del acné? Sí, o sea, no está directamente relacionado con la edad, sí con los cambios hormonales. Obviamente, claro. en la adolescencia es cuando se observa también en mujeres en edad avanzada. Sí. Es un desequilibrio hormonal cuando hay mayor cantidad de andrógenos. Claro. Andrógenos tenemos tanto los hombres como las mujeres. Sí. Justamente en la pubertad, ese estallido hormonal y un desbalance puede favorecer
la aparición de acné. Un acné que en general aparece en la parte esta de la cara, ¿no? Sí, en la parte baja. No, en la parte eso baja. En realidad tiene que ver justamente con las zonas en donde hay mayor producción de sebo y folículos pilosos. Por eso es. Claro, puede ser también en el pecho y en la parte de la espalda, claro. Uh-huh. En los hombres, por supuesto, también se complica más por la barba, ¿no? Claro. Pero ahora, siempre está relacionado con el folículo piloso. ¿Qué sucede con esa tentación de apretarse los granitos, ¿no? Bueno, eso es lo peor que podemos hacer. A ver, vamos a marcarlo bien, sí, porque en general todo el mundo lo que hace es claro, dice, bueno, lo voy a ayudar. Sí, porque es una situación quizás desesperante para ese adolescente que tiene que salir o tiene que hacer alguna actividad y tiene justo un grano. El tema es la higiene. Sí, o sea, por supuesto que si uno va a un profesional que sabe cómo tratarlo, lo va, va a generar la erupción. Ajá. Pero lo hace con las manos limpias, con guantes, con gasas estériles, no con las uñas. Bueno, ahora, hay también una pregunta que quiero hacerte, si es que el uso de píldoras anticonceptivas hace que no haya tanto acné, ¿puede ser? En muchas mujeres resulta de beneficio, por supuesto que esto es bajo tratamiento médico, claro, con la consulta del profesional, pero sobre todo las mujeres que tienen ovario poliquístico. Que eso tienen quistes en los... Claro, es un ovario que puede, en algunos casos es mismo hasta anovulatorio, pero tiene un desequilibrio hormonal elevado, que entonces... Justamente como esa es la causa, con un anticonceptivo adecuado que logre estabilizar sus niveles hormonales, a su vez también va a impactar en el acné. Claro, porque siempre es un desequilibrio hormonal. Está siempre relacionado con eso. Claro, entonces después de 3 ciclos de toma de anticonceptivos empieza a regularizarse. Viviana, muchas gracias como muchas siempre. Gracias un placer tenerte. Bueno, igualmente. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. ¿Te duele? Que sea de risa. Para todas las demás molestias existe Sertal, el antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Está con nosotros el farmacéutico Víctor Morando. Hablamos de tatuajes. Y yo te decía, Víctor, la cantidad de gente que hay tatuada es impresionante. ¿Por qué mantiene el tatuaje esta presencia social? Es cierto, es cierto. Y si un lenguaje. Si lo ponemos a pensar, ya en la década del 90 se descubrió una momia Otzi que data de tatuajes de 5.300 años hacia atrás. Hacia atrás. O sea, ha tenido una presencia importante, imponente en toda esta, a lo largo de la historia. Sí. Y un poco marca un rasgo de identidad, algunos porque quieren inmortalizar determinados momentos. Sí, la cantidad también, de Messi que hay ahora tatuados, viste, después del Mundial. Claro. Sí. Después hay, claro, hechos decorativos, que también. Muchos a veces por un tema de que le gusta, se lo tatúa. Está la parte de creencias, también hay un contexto religioso a lo largo también, del tiempo. También, porque claro, hay frases, hay mensajes que se mandan también. Antiguamente, incluso en determinada, formar parte de determinada, un sentido de pertenencia, ¿no? De formar parte de determinados grupos también se identificaban a través de tatuaje. Y hoy eso también migró a una función social, que es que muchos se tatúan para indicar determinadas problemáticas de salud. También. Porque unos por ahí se descompensa y se tatúan se tatúan que es diabético o se tatúan que de pronto tienen determinadas alergias o son incompatibilidades con determinadas sustancias. Qué bueno. Entonces, también como que se le encuentra. También. Pero bueno, es asumir también un riesgo, ¿no? El ahora, ¿hay que prepararse para hacer un tatuaje? O sea, ¿cómo se debe preparar la piel? Ciertamente. ¿Sí? Hay que prepararse mental y físicamente. Primero porque... que es algo definitivo, pese a que después lo pueden borrar, pero estamos hablando de una decisión que se toma para siempre. Para siempre. Por eso nunca hay que tatuarse los nombres de alguien. Sí. Porque después los tienen que borrar. Hay que tomar, no hay que ser impulsivos, cosas. Eso claro, sí puede ser una situación de riesgo. Sí. O en una situación en particular donde uno dice se agrega siempre, y se tatúa cosas que después no quiere saber. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el tatuaje es una herida en la piel. No dejamos de agredir, o sea, la piel es el órgano más importante que tenemos, es el tegumento, y lo que nosotros hacemos al momento de tatuarnos es
herirla, o sea, hacerle un daño, o sea, ingresar a través de una aguja un determinado pigmento. Y eso no es algo como si fuera una inyección que uno mete una aguja y le drena y se dibuja. No, no, es una microperforación de 50 a cientos de veces, de acuerdo a la máquina que tenga el tatuador, por minuto. Que introduce que una tinta especial. Una tinta especial. Paso a paso, digamos, milimétricamente hablando, ¿no? Y esa herida realmente trae sus consecuencias y tiene, puede traer sus riesgos. Por eso es muy importante que uno, más allá de que no sea impulsivo, tenga también una preparación adecuada de la piel. La piel tiene que ser sana. No tenemos que estar tomando, por ejemplo, medicamentos que puedan afectar el sistema inmunológico. Ah, también. Porque todo eso puede afectar lo que sería la posibilidad de hacer bien el tatuaje. También influye que los tiempos, porque el tatuador es un arte. Sí, claro. Y el tatuador necesita sus tiempos. Entonces, si uno va con alguien que de pronto está apurado, que quiere ya las cosas o que se va a poner la incómodo... La mayoría de la gente está ansiosa y apurada entonces, siempre. Uno tiene que tomar esa determinación. Después pensar de que uno asume un riesgo. Entonces, ¿de qué tipo? También asume el riesgo desde dónde lo va a hacer. Sí. Si el tatuador... Ya no es la época donde se tatúan solamente en determinados ámbitos o los riesgos que implican, por ejemplo, los que se tatúan en una cárcel. Hoy podemos elegir un buen lugar, un lugar habilitado, un tatuador que realmente acredite, que ha hecho por lo menos higiénico, un curso. Que haya asepsia, todo. La higiene es fundamental. Ah, claro. Porque nosotros hacemos una herida y si el tatuador no está utilizando los elementos imprescindibles, estériles, las agujas descartables, la máquina desinfectada... Que demuestre que tiene un autoclave, por lo menos, donde que se vea al momento de tatuaje. Autoclave es donde se meten... Es un proceso de esterilización. Para esterilizar, a través de vapor húmedo. Sí, como hay también, viste, en la gente que hace las manos, los pies también. Claro, claro. Algunos usan UV, pero para esto, ¿por qué? Porque hay líquidos fluidos. Se toma contacto con la sangre porque estamos perforando. La piel tiene tres capas, la hipodermis, la dermis y la epidermis. Sí. La epidermis, a su vez, tiene cinco subcapas. Cuando uno se tatúa, rompe esas cinco capas y llega el pigmento a la dermis, es la parte media. Estamos haciendo una herida. Y en la dermis están los vasos. También. Con lo cual... Hay riesgos de inflamación, de ardor, hay dolor. De transmitir infección. Sí. ¿No? Eso. Uno de los grandes problemas que hay, que uno tiene que hacerse, sobre todo si es un ambiente muy arriesgado el que va a asumir la persona, hacerse los test, digamos, por lo menos, porque ¿qué hay antecedentes? Hay antecedentes de contagio de HIV, contagios de hepatitis A, B y C, contagio de herpes. A nivel bacteriano... gérmenes muy patógenos como por ejemplo el Staphylococcus aureus. Entonces no es solamente tomar una decisión de hacerme el dibujito que quiero, la leyenda o lo que fuera, sino que hay que asumir un riesgo y también sería oportuno evaluar si uno no tiene algunos problemas, por ejemplo, alergia, si tiene buena cicatrización, porque por ahí algunos desarrollan queloides, que son esas deformaciones. Sí, que es una deformación de la cicatriz que después se hace muy visible. Muchas personas, por ejemplo, dicen, bueno, yo... tengo psoriasis, tengo granulomas, tengo distintos tipos de problemas en la piel. La piel. Y lo quiero tatuar, lunares y lo quiero disimular. Para tapar. Corremos un riesgo. Entonces, hay que hacer una consulta también con un profesional, un dermatólogo, que de alguna manera nos controle eso que estamos realizando. Porque si hay una reacción adversa, después no hay que recurrir de nuevo al tatú. No. Hay que recurrir a un dermatólogo. Claro, eso es lo que hay que hacer después de hacerse el tatuaje. Entonces. Claro. Vigilar que todo esté bien. Bueno, gracias, Víctor. Por favor, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Ya estamos. Llega el farmacéutico Jorge Lamberta. ¿Cómo nos podemos cuidar, Jorge, del frío en el invierno? Siempre en las épocas de frío, Tete, es cuando más nos tenemos que cuidar de las enfermedades, sobre todo las respiratorias. Por eso, muchas veces se habla de que es importante ventilar los ambientes, porque, por ejemplo, en lugares donde las personas están mucho tiempo, puede haber otras personas que estén contagiadas de por ejemplo, enfermedades respiratorias y se elimina el ambiente y si no hay ventilación es más probable que muchas personas se infecten con esta presencia de virus estacionales.
También se ha estudiado que el sistema inmune se va ralentizando, se va enlenteciendo en épocas de frío, y eso hace que se encuentre con menos cantidad de defensas como para que los virus ingresen. Y justamente cuando los virus ingresan, atacan las células, y eso hace que luego se diseminen más fácilmente y podamos contagiarnos de otras o de enfermedades y tener aparición de estos síntomas. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar para evitar entonces que el frío nos provoque enfermedades? Las medidas preventivas que podemos implementar cada uno para evitar las enfermedades relacionadas con el frío es justamente cubrir bien la boca, la nariz, la garganta para evitar cambios de calor. También cuando uno estornuda, por ejemplo, hacerlo en el pliegue del codo, hacer unas buenas comidas bien completas, sobre todo en esta época de frío, lavarnos bien las manos antes de comer o antes de manipular cualquier tipo de alimentos, no automedicarse, reducir el estrés, tratar de dormir y descansar bien, de esa manera se fortalece el sistema inmune, y también tratar de llevar una vida sana con bastante actividad física, cosa de tener el cuerpo saludable para que si nos toca algún tipo de estas enfermedades relacionadas con el frío, que nos encuentre bien fortalecidos. ¿Cuál es la importancia de la vacunación? La vacunación es muy importante debido a que 650.000 personas mueren por año en el mundo debido a enfermedades relacionadas directamente con la gripe estacional. Y debemos tener en cuenta que esto es una enfermedad prevenible porque existe la vacunación. Las vacunas son muy seguras, se encuentran disponibles a lo largo de todo el territorio nacional, y debemos tener en cuenta que es importante renovarla cada año. Por lo tanto, además de todas las medidas preventivas que dijimos y cuidarse del frío, es muy importante no olvidar de vacunarse, sobre todo las personas de riesgo. Gracias, Jorge. Ha llegado la farmacéutica Rita Dagan. ¿Cómo te va, Rita? Qué buen tema que vamos a hablar. Dolor de cabeza, jaquecas, migrañas, todo esto, ¿no? ¿Qué son las cefaleas cuando hablamos de jaqueca o migraña? Bueno, lo que pasa es que es todo un dolor de cabeza. Sí, todo es dolor de cabeza. Puede ser primarias o secundarias. Las primarias cuando es nada más que el problema en sí del dolor. Sí. Las secundarias cuando ya hay otra enfermedad, por ejemplo, presión alta, baja de glucemia, un traumatismo en el cráneo. Ya es mucho más difícil de tratar, es otra cosa. Uh-huh. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las primarias, que son más comunes, digamos. Tenidas, las migrañas o jaquecas. Es perfecto. Cuando hablamos de dolor de cabeza, ¿hablamos de qué parte de la cabeza es la que te duele? Bueno, justamente, en la migraña lo que ataca es una parte, sí. Pero es un dolor punzante, es como si fuera que están clavando un martillo, que se está prendiendo fuego. Viste que la gente que tiene migraña te mira y te dice, no puedo abrir el ojo de un lado. Exactamente. Es eso, sí, es cierto. Y aparte tiene problemas, puede ser ganas de devolver. Se siente mal. La luz le hace mal. Le molesta también. El ruido, tiene que estar tranquila. Es todo realmente es discapacitante el problema. Sí, y no le damos la importancia. El mismo paciente no le da la importancia porque parece que fuera una cosa intrascendente. Y sin embargo, pasajera, es importante. Es muy importante. Por eso también es bueno que concurra a la farmacia. Nosotros lo podemos guiar que no lo deje pasar, que no se llene de analgésicos, porque también hay otra cefalea que la dan los analgésicos. Claro. El exceso. Sea que hablábamos entonces de migraña. Y la jaqueca es lo mismo. Claro. Porque también hay un dolor debajo del bueno, de la cabeza. Bueno, eso es cuando son cefaleas. Cuando atacan toda la cabeza, que puede involucrar el cuello, puede involucrar la cara, el ojo. Sí. Hasta el oído. También. Esos son las cefaleas en general. Claro. Cuando ataca un solo lugar es la migraña, que es lo que más molesta, porque es muy, muy intenso. Y la gente no puede trabajar, no se puede concentrar. Y si no tolera la luz, no puede tener Es un problema porque la persona no puede cumplir con su trabajo, tampoco puede pedir un ascenso porque lógicamente está discapacitado. Sí. Y además, lo peor de todo es que no solamente hay problema en laboral, sino también en la parte social. Sí. Tiene problema con los hijos, en la comunicación con hijos, con su pareja. Es un problema muy, muy, muy serio que no está tratado. ¿Hay tratamiento para la migraña? Sí, justamente. Cuando
está la crisis, los antiinflamatorios y analgésicos. Que no hay que abusar. Para bajar el dolor y toda esa sensación. Y después están los también, que son específicos, los triptanes y las ergotaminas. Pero la ergotamina, los derivados del cornicero del centeno, ya crea adicción, puede traer problemas coronarios, neuronales. Claro, siempre hay que tener cierto cuidado. Sí, claro. Y ahora también se está trabajando con los péptidos que están involucrados en cuando se libera el gen de la calcitonina. Uh-huh. Hasta para ahí va el tratamiento. Y el tratamiento hace que baje el dolor, pero también es un tratamiento que evita que haya una repetición. Bueno, justamente, eso es cuando está el dolor. Eso es cuando está. Después hay medicamentos para prevenir. Okay. Para prevenir estaban los beta bloqueantes, los ansiolíticos, los antiepilépticos. ¿Y eso la persona los tiene que tomar en el momento que empieza a sentir que viene el dolor? Bueno, ¿O los tiene que tomar habitualmente? ¿Cómo es? Hay algo interesante que se llama aura. Algunas migrañas que tienen aura. ¿Qué es el aura? El aura son problemas visuales. Que aparecen como estrellitas, señales. Claro, como estrellitas. Uh-huh. De 5 a 60 minutos antes del dolor de cabeza. Sí. Y bueno, algunos pueden ser sin aura. Eso se llama aura. Claro. Y bueno, entonces ahí en ese momento, aunque se tome cuando empezó el aura, el dolor está. Está. Pero generalmente se puede prevenir con los otros medicamentos que perfecto. Esta es la forma de la prevención que vos indicás. Prevención. ¿O hay otras cosas más que bueno, se pueden ahora, hacer? Bueno, ahora justamente lo más importante, la prescripción más importante es la educación al paciente. Por supuesto. Es muy importante que el paciente crea un diario de cefaleas. Ajá. ¿Por qué? Porque los factores son tantos que depende de cada persona. Claro, y anotando en un diario puede entonces después expresar situaciones, si comió o no comió. Todo puede expresar. Porque viste que cuando pasa el dolor después y te preguntan, pasado el tiempo, uno no se acuerda bien. Exacto, entonces es importantísimo. La frecuencia. Es primero que el paciente se involucre, que entienda que es una enfermedad, es seria, es crónica, se puede cronificar. Claro. O sea que no lo tome como... Está estigmatizada. Sí. Es una enfermedad que en sí la sociedad no le da la importancia. La importancia que tiene realmente. ¿Y qué es lo que provoca? Vos dijiste multi. Sí, bueno, como ya dijimos, estímulos visuales, estímulos auditivos, olores, cambios de presión. Cuando va a llover, que hay una bajada de presión, también se desencadena. Ajá. Es muy importante el estilo de vida sana. Sí. Hay que tener regulación en el sueño, ni mucho, ni poco, ni interrumpido. Claro. Hay que ser como una rutina. También en la comida. Claro. Después perfecto. También, evitar comidas con el chocolate, es malo. Ajá. El alcohol, el tabaco, bueno, los quesos curados. Ajá. Hay que tener una dieta sana. Claro, y relacionar la aparición del dolor con algo que uno hizo para después tratar de evitarlo. Claro, ver qué cosas nos predisponen. Por ejemplo, exacto. Si estamos en un ambiente con mucho ruido, con muchas luces, entonces tratar de evitarlo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros otra vez. Nos vamos a dar una pausa y ya estamos de regreso. La fibromialgia es una afección crónica en la que el dolor y la fatiga son sus síntomas principales, junto a un sueño que nunca es reparador. Se la considera una enfermedad no degenerativa, de etiología desconocida y que afecta principalmente a los músculos, ligamentos y tendones. La fatiga, por su parte, es una queja habitual en los pacientes con afectación musculoesquelética. Aparece tras la actividad y se resuelve con descanso. Los pacientes que padecen fatiga duermen mejor, aunque no descansan lo necesario. Se levantan con movilidad, pero rápidamente les supera la fatiga y el sentimiento de incapacidad es generalizado. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recuerde, nuestro Facebook es Con Vos 24 Horas. Gracias.